Vamos entonces, sin más preámbulo, damos inicio a esta ceremonia. En estos precisos instantes, nuestro amigo, el teniente, el centro poblado de la Ramada, está haciendo entrega de nuestro pabellón nacional a nuestro alcalde del centro poblado. Los aplausos del público a nuestras autoridades y público presente que el día de hoy se ha dado cita a esta magna ceremonia. Pobladores en su conjunto, que el día de hoy, muy alegres, están pues participando de la inauguración de esta ceremonia de entrega de los servicios higiénicos comunales en el hermoso centro poblado. Agradecer al señor alcalde de la provincia de Ayacucho por haber hecho este gesto tan lindo y la verdad de mucha necesidad que nosotros siempre hemos tenido. Y hoy lo tenemos aquí, la obra bien hecha para todos nosotros. Por ello, señor alcalde de la provincia de Ayacucho, le agradecemos a nombre de este pueblo de la Ramada y la verdad que acá le tenemos en nuestro corazón y siempre. También de igual manera, señor alcalde del distrito de Charat, por hacer la gestión que hoy día ya lo tenemos en esta obra. Gracias, señores. Y tienen aquí a dos alcaldes, que es un ejemplo a seguir, ¿no? Estamos conversando, son de diferentes partidos políticos, pero que les une un solo fin, que es el sentido de ayuda. Y eso sí merece un reconocimiento y es un ejemplo a seguir para todos los políticos que actualmente en nuestro país está viviendo una crisis. Yo creo que merecen todo aplauso. Uno pone la idea y otro lo financia, ¿no? Así se debe trabajar. Yo creo que es como todo un trabajo en familia, ¿no? Papá ayuda, papá y los hijos también, y ellos así lo han hecho. Ejemplo de eso, tienen acá estos grandes comunales. Creo que el señor René se viste solo, nos apoyó en la construcción de la posta para un beneficio para todos, la comunidad. Yo creo que muchísimas gracias a ustedes, señores, y a ustedes, comunidad, por el apoyo que hasta ahora nos siguen brindando. Muchísimas gracias. Hoy es una fecha importante para nosotros, del pueblo de Charat, porque por segunda vez nos unimos con la provincia para hacer un trabajo. Y hoy quiero agradecer públicamente al ingeniero Luis Rodríguez, cuando esta obra primero fue en idea con el alcalde de este centro poblado y sus regidores, una reunión, y luego lo llevé como idea, como iniciativa hacia el alcalde de la provincia, y él me dijo: René, haz el expediente, hacemos el convenio tripartito entre municipalidad, el centro poblado, la distrital y la provincial. Porque el único fin que nos une a nosotros es el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de todas las comunidades. Acá no tenemos ningún fin. Y el ingeniero Luis Rodríguez, desde el primer momento que asumió la provincial, siempre hemos trabajado, siempre yo lo visito y él siempre me entiende. Y acá, muy bonitas palabras, señorita Milena. Nosotros, las autoridades, no estamos para decidir, nosotros estamos para coordinar, nosotros estamos para que nosotros, los pueblos, a través de organización y de reuniones, llevemos a un buen camino. Pero qué mal se ve cuando otra autoridad de otro distrito se mete sin pedir permiso a otro distrito. Es como cuando un foráneo entra a tu casa sin tocar tu puerta. Y eso lo agradezco, ingeniero Luis Rodríguez. Usted, por más alcalde provincial que sea, sabe respetar a los distritos, sabe respetar la humildad de cada pueblo, y eso vale. Por eso pido un aplauso para el ingeniero Luis Rodríguez. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, población, muchas gracias, alcalde de esta municipalidad, del pueblo menor y sus regidores, que pese a los hincapiés que ha habido, pese a las
piedras en el camino que ha habido, se ha llegado a hacer. Y a toda la población, por la mano de obra que ha puesto. Eso es obra de ustedes, ustedes lo han hecho, y es obra de ustedes y es para ustedes. Gracias, alcalde provincial, gracias, pueblo de la Ramada. Buen día, en primer lugar, yo quisiera agradecer infinitamente a Dios por haber permitido que el día de hoy estemos aquí reunidos y por haber permitido que cada uno de ustedes llegue con bien a este lugar. Y también por haber permitido que podamos hacer realidad esta importantísima obra, tal vez pequeña pero de mucha importancia para este lindo pueblo que hoy lo tiene aquí a la vista. Quisiera también agradecer y felicitar a su alcalde distrital porque más allá de la diferencia política, de la coyuntura política que existió en ese momento, desde el momento que fuimos elegidos para iniciar un gobierno 2015-2018, conversamos. Y quien les habla le manifestó que en mi calidad de alcalde provincial no me gustaría que las diferencias políticas nos dividan y que cada uno trabaje por su lado, porque el único perjudicado sería el pueblo. Y él, con ese desprendimiento, compartía esa idea que le planteaba, inclusive dos meses antes de iniciar nuestro gobierno. En ese sentido, es que le invité, como le invité a todos los alcaldes distritales, a unirnos por una sola causa, que es el desarrollo de esta gran provincia. Y gracias a Dios, en algún momento me hicieron una entrevista y me decían, lo que usted está planteando es una utopía. Jamás he visto que los alcaldes distritales de diferentes partidos puedan trabajar juntos. Y yo le dije que para mí es un reto y para mí es un objetivo que debo cumplirlo en aras de transformar una provincia, en aras de impartir una nueva política del gobierno municipal. En ese sentido es que hoy vemos obras hechas realidad. Cuando hemos desprendido de esas diferencias personales y políticas y hemos empuñado un solo ideal que es ver a nuestros pueblos avanzar. Y nuestros pueblos avanzan cuando tienen obras. Nuestros pueblos avanzan cuando tienen el apoyo y el trabajo decidido de sus autoridades. Yo he tenido la oportunidad de visitar casi toda la provincia y todos los distritos. Y nunca he visto unos servicios higiénicos comunales como este. Estos servicios higiénicos son modernos, con un sistema constructivo de gran importancia en el tema moderno. Y si ustedes pueden ver, no es un servicio higiénico cualquiera. Es un servicio higiénico que a ustedes les va a motivar usar. Que a ustedes les va a servir. Yo quisiera comprometer acá a las autoridades de este pueblo que lo cuiden. Porque es el servicio higiénico más moderno en el ámbito de la provincia. Y seguramente vamos a construir algunos más en el tiempo. Pero este es el primer servicio higiénico comunal moderno, con todos sus acabados, como corresponde, y que debe ser una obra para el pueblo. Entonces yo quisiera comprometerlos a mi alcalde distrital, a mi alcalde del centro poblado y a toda la población que lo cuide. Porque esta obra, por más pequeña que parezca, yo les aseguro que cuando algún día tengan una actividad y les van a visitar de otros lugares, pues se van a llevar una buena impresión. Van a decir, la Ramada tiene unos servicios higiénicos modernos y muy bonitos. Y en ese sentido, yo lo felicito a este pueblo unido, a sus autoridades, y pido a Dios que los bendiga hoy mañana y siempre. Muchas gracias. Nuestro alcalde provincial, entonces, recibiendo la felicitación de cada uno de los pobladores ramadinos, muy entusiasmados, muy contentos ellos de escuchar, pues, de las mismas palabras del alcalde provincial, las obras que se vienen, los trabajos importantes que se vienen para este centro poblado y que seguirá, pues, trabajando
mancomunadamente con sus autoridades y todo el pueblo de este hermoso distrito de Charán. Quien habla es un ciudadano de la Ramada y a mis años que tengo son dos alcaldes provinciales que me acuerdo que han aportado un apoyo en la Ramada. Si nos acordamos, el señor Pérez Silvestre, en una oportunidad que tuvo la alcaldía de Cusco, nos aportó con una buena cantidad de cable de media tensión para la electrificación de este centro poblado. Y ahorita mismo, a nuestra vista, el señor Luis Rodríguez nos está haciendo un gran apoyo a nuestro centro poblado. Y yo quisiera que no solamente esta obra nos apoye, ¿no? Necesitamos una buena infraestructura en nuestro palacio municipal. Ojalá Dios quiera más adelante una buena plaza de armas, que la Ramada como centro poblado lo merece mucho, ¿no? Pero yo estoy muy contento con nuestra población y con este gesto muy importante que se está celebrando y se está inaugurando en el centro poblado. Gracias, señor alcalde de Otuzco, por desprenderse de apoyarnos en estos servicios si quieren. Vamos ahora sí, bueno, el primer ambiente entonces a cargo de nuestro amigo René Díaz y de la profesora Olivia Cortijo. Vamos a hacer el sorteo para que se haga la apertura del chanchaco. Nos acompañan todos a la 1 de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Nuestro amigo Sander con la señora Sander Cortijo, con la señora Lucy Zabaleta. Contamos a la 1, a las 2 y a las 3. Los aplausos entonces. Fuera, la locura de champán.